Hola, y bienvenidos a esta nueva temporada de simple stories in Spanish. Scary stories exist in every language, in every country. In the Spanish speaking world, none is more well known or widespread than the story of the weeping woman or La Llorona. Niño camina a casa. Es muy tarde, no hay sol, la luna y las estrellas brillan en el cielo. El niño tiene diez años, camina solo, camina rápido. Es la noche y el niño está solo. El niño oye muchos ruidos en la noche. Oye animales, oye el viento en las plantas. El niño tiene miedo. Pero el niño no tiene miedo de los ruidos. El niño no tiene miedo de los animales. El niño no tiene miedo del viento. El niño no tiene miedo de la noche. El niño tiene miedo. De las historias de un fantasma. El niño tiene miedo de la llorona. El niño escucha historias de la llorona de sus amigos. Escucha historias del fantasma de su hermana mayor. Lee historias de la llorona en un libro de cuentos de terror que tiene debajo de la cama. Pero su historia favorita, su versión favorita de la llorona, es la historia que escucha de su abuelo. El abuelo del niño cuenta de una mujer. La mujer vivió en un pueblo pequeño cerca de un río. La mujer es muy bella, tiene pelo largo y negro. Todos los muchachos del pueblo están enamorados de ella, pero ella es muy particular. Ella quiere una vida buena, no quiere trabajar mucho, ella quiere ser rica, no quiere ser pobre. Después de un tiempo, un hombre visita el pueblo. El hombre... Se enamora de inmediato de la mujer bella. El, mujer, el hombre es muy rico. El hombre compra ropa y joyas para la mujer bella. La mujer mira que el hombre es muy rico. La mujer decide vivir con el hombre rico. El hombre rico y la mujer se casan después de poco tiempo. Entonces el hombre construye una casa bonita al lado del río. La mujer está muy feliz con su esposo y su casa nueva. La mujer no tiene que trabajar mucho. La mujer no es pobre. La mujer y el hombre son felices. Después de unos años, la mujer y el hombre tienen dos hijos. Pero su vida ahora no está feliz. La mujer es bella, pero su personalidad es terrible. Ella no es una persona buena. Es mala con su esposo y es mala con sus hijos. Es mala con los sirvientes de la casa. El hombre rico no está feliz con su esposa. Entonces, un día... El hombre rico se va de la casa y no vuelve. El hombre toma sus cosas y se va. Toma su ropa, toma su caballo favorito, toma su dinero, toma un poco de comida. Pero el hombre no toma a sus hijos, no toma a su esposa. Se va de la casa con sus cosas pero no se va con su familia. El hombre está triste. Está triste porque quiere tomar a sus hijos, pero no es posible. Entonces, el hombre da dinero a la mujer todos los meses para los hijos. La mujer no está triste. Ella tiene su casa, tiene a sus hijos. Y tiene sus cosas bonitas. La mujer recibe dinero todos los meses para cuidar a sus hijos. La mujer no necesita el hombre. La mujer continúa con su vida. Pero un día, la mujer escucha que el hombre tiene una familia nueva. El hombre tiene una nueva esposa y un nuevo hijo. Cuando la mujer escucha que el hombre tiene una familia nueva, ella está enojada. El hombre rico escribe una carta a su ex esposa. Escribe que va a su casa por los hijos muy pronto escribe que quiere tomar a los hijos a vivir con él y su nueva familia. Escribe que cuando tiene a los hijos, la mujer no va a recibir más dinero. El hombre escribe que la mujer es una madre terrible y que quiere el dinero y no a los hijos. El hombre escribe toda esta información en la carta. Entonces, un sirviente va con la carta a la casa de la mujer. La mujer recibe la carta. Leye la carta. Leye que el hombre quiere tomar a los hijos a vivir con la familia nueva. Leye que no va a recibir más dinero. Leye que el hombre cree que ella es una madre terrible. Cuando la mujer leye la carta, está furiosa. La mujer está furiosa porque el hombre quiere tomar su dinero y sus hijos. La mujer no piensa mucho en los hijos, pero sí piensa mucho en el dinero. Ella necesita el dinero. Ella necesita el dinero por la casa y los sirvientes en la casa. La mujer no quiere trabajar. La mujer está furiosa con el hombre. Ella no quiere dar su dinero a la nueva esposa. Ella no quiere dar a sus hijos a la nueva esposa. Pero la mujer.. No tiene muchas opciones. En la noche, la mujer toma a sus hijos. Va con sus hijos al río al lado de la casa. Camina en el río con los hijos. El agua está fría. Los hijos tienen miedo. Tienen miedo de su madre porque ella actúa muy rara. Ella está loca con su furia por el hombre. De repente, la mujer pone los niños debajo del agua. Los niños muevan y tratan de escaparse, pero no es posible. La mujer es mucho más fuerte que los hijos pequeños. Los hijos pequeños no... Mueven más. Los hijos están muertos. La mujer mató a sus hijos. La mujer mira sus hijos muertos. De repente, está muy triste. Está arrepentida. Ella no quiere matar a sus hijos, quiere matar a su ex esposo. La mujer mira los pequeños niños muertos y grita: ¡Ay, mis hijos! La mujer está muy triste y ella camina más en el río. Entonces la mujer Desaparece debajo del agua. Cuando el abuelo del niño cuenta la historia de la mujer bella, el niño escucha atentamente. Le gusta la historia. Le gusta que la madre está triste cuando mira a sus pobres niños muertos. Pero al fin de la historia, el abuelo siempre repite algo y esto da miedo al niño. Mi nieto, necesitas tener cuidado cuando caminas cerca del río. La mujer bella no está muerta. Ella es una fantasma que llora por sus hijos. Ella busca a sus hijos y ella toma a los niños que caminan solos en la noche. Ahora el niño camina sola en la noche. El niño piensa en la historia de su abuelo y tiene miedo. El niño piensa en las palabras de su abuelo, que la mujer toma a los niños que caminan solos en la noche y tiene miedo. La calle a la casa del niño pasa un río. El niño camina más rápido cuando pasa el río. El niño tiene miedo. Pero también está curioso. El niño mira el agua. Hay una figura. La figura flota sobre el agua. Es una mujer muy bella con pelo negro. La mujer llora. ¡Ay, mis hijos! El niño mira a la mujer. Es la llorona. La mujer mira al niño y llora. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? El niño tiene mucho miedo. El niño corre, corre muy rápido. Pero no es suficiente. Una mano fría agarra al niño. La Llorona toma al niño. La Llorona toma al niño al río. La Llorona pone al niño debajo del agua fría del río y llora. ¡Ay, mis hijos! El you can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website smalltownspanishteacher.com this story was an original work by camilla bates any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted if you have an idea for a story or a story you would like read feel free to email me smalltownspanishteacher at, small at gmail.com don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of simple stories in spanish